¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de su canal El Salvador en el campo? ¿Qué les parece con más planta? Pues miren que hoy les traemos imágenes de la hacienda Las Margaritas. Ya teníamos días de no poner imágenes de aquí de Las Margaritas, de don Alfonso Cruz. Si está viendo este video, don Alfonso, saludos. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, uno, decirles que vamos a ir a refrescar un poquito el material que ellos tienen. Esperen próximamente un video de allí. Pero aprovechando de que él trabaja mucho y tiene muy buena genética de lo que es la línea de la raza Gir, queríamos hablar acerca de los descendientes de toros de los buenos, de la raza Gir. Aquí va desfilando uno por uno. Y más o menos aquí anoté quiénes son los padres y las madres de estos toros. La mayoría son toros, por no decir todos, ¿verdad? Y les vamos a dar el detalle. Así es que les digo ahorita que aquí hay descendientes de Gengis Khan, Tabú de Cal, Teatro de Silvania, del Gran Sansa, de Diamante de Brasilia, Jaguar do Gabiao, de Fardo, de Bodía de Silvania, de Dragao, de Fabuloso de Baza, de Coliseo de Silvania. No sé si ya les dije Jaguar. Otro es Teatro. Y en fin, ¿por qué estoy mencionando los nombres? Generalmente el más famoso es Sansao, ¿verdad? Sansao, Sansaito. Y hemos mostrado aquí que tiene sus descendientes el Sansao, pero no es el único famoso de la raza Gir. Sí es el gran campeón, pero alguna vez dijo, no sé si a quién le escuché, pero que hasta el más perfecto de los toros perfectos tiene sus defectos. Y Sansao, por supuesto, también los tiene. Así es que para ir mejorando el lato es bueno la variedad. Y esa es la ventaja de aquí de la Hacienda Las Margaritas, que tiene toda esta genética. Les invito, amigos, a que ahí pueden googlear los mejores toros de la raza Gir. Y les van a aparecer muchos de ellos las fotos. Pero que aunque muchos de ellos ya murieron, como por ejemplo Gengis Khan, que es otro de los grandes, ¿verdad? Gengis Khan ya se murió. Sansao ya se murió. Pero ha quedado la genética de ellos. Y esa es la ventaja de cómo hoy se puede trabajar con la tecnología. Ya sea la fertilización in vitro. Ya sea la transferencia de embrión. O la inseminación artificial. Solo se adquiere los genes de todos estos ejemplares. Y luego ya tiene usted su propio hato. Y ahí los descendientes de estos toros. Así que cuando usted quiera, ahí también se puede entender con don Alfonso Cruz y él les puede dar ahí información. De hecho, de cada uno de ellos, él tiene registro, quién es el padre y también la vaca de quién es descendiente. Así es que todo eso lo hace un Gir puro, que es lo que se anda buscando. Y como lo he dicho en otros videos, esto es un ahorro de tiempo. ¿Por qué? Porque así usted evita empezar de cero. Adquiere un toro, ahí van ya los genes y va buscando el cruzamiento. Porque otra ventaja de esta raza Gir es que es muy buena para hacer cruces. De ahí pues ha salido el Girolando y otros, ¿verdad?, que son muy buenos, doble propósito, muy buenos para carne. Y al venir de Brasil, ustedes oyen mucho nombre brasileño. Los brasileños pues le hicieron la genética para poder hacer los productores de leche. Y eso es por cual ustedes oyen muchos nombres brasileños. Por ejemplo, Sansao es en brasileño Sansón, ¿verdad?, en español. Pero le decimos el gran Sansao. Y ahí le da la ventaja. La principal ventaja, ya hemos dicho, es una raza de un gran potencial lechero y tiene la habilidad para sobrevivir, crecer y reproducirse eficientemente en climas tropicales como el de nosotros. Resiste las altas temperaturas, no se achica y siempre mantiene su nivel.
también es resistente, y esto no es menos, a los forrajes de baja calidad. Siempre hay que buscarle muy buena comida, pero tampoco se achica esta raza. Y también, y esto lo van a agradecer mucho, es muy resistente y sobrevive, crece y se reproduce aún ante las enfermedades que suele llegarle al ganado y que a veces hace perder mucho. Así que ahí tenemos esta raza Gir y sus descendientes. Todos los que están viendo acá en estas imágenes son descendientes de la raza Gir. Repito, de Genghis Khan, Teatro, Tabú de Cal, Jaguar, Diamante, Sansao. Vamos a ver, el otro sería Fardo. Tenemos también a Dragao. Vamos a ver, Fardo Fit de Mutun sería, para decir el nombre completo. Coliseo de Silvania, Valeobro. En fin. Y digo los nombres, usted los puede buscar en internet y ver que realmente son de buen registro. Así es que, qué bueno, ¿verdad?, que se puede contar con esto. Algunos a veces todavía ni creen que en El Salvador se pueda dar. Pues, pero miren que sí, hay en El Salvador. Hemos registrado y grabado y proyectado para ustedes muchas ganaderías donde se lleva a cabo, entre ellas la Hacienda Las Margaritas de Don Alfonso Cruz. Hacienda Las Margaritas. ¿Quiere contactar con él? Pues llámenos, ahí van a quedar en la descripción el teléfono aquí de nosotros. Pueden comunicarse conmigo o con Cristian, si ya tienen el número. Dígale, Cristian, queremos el contacto. Pues Cristian con gusto se los proporcionará, y también mi persona. También búsquenos en las redes sociales, ahí estamos en Facebook, en TikTok también, y ahí nos van a estar encontrando. Queremos interactuar mucho con ustedes y seguirles mostrando la ventaja de estos animales Gir, impresionantes tanto en su forma como en la productividad que pueda tener. ¿Qué me dicen? Algunos dicen que los precios son bastante caros. Tomen en cuenta la genética, todo lo que eso implica. Y también tomen en cuenta que no lo vea como un gasto, sino como una inversión. Y como dicen algunos, pues cuando se adquiere un toro, ya tiene ahí para poder mejorar el hato, ya sea con cruces o por hacer también de manera pura. Ganado puro, ganado encastado. Así es que, queridos amigos del canal El Salvador en el Campo, siempre nos agrada poderles dar toda esta información. Como le digo, los nombres se pueden buscar perfectamente en internet. Hoy tenemos la era de la comunicación. Podemos buscar los mejores toros Gir y ahí están. Y la mayoría de ellos, pues, con buena productividad, doble propósito, carne y gran potencial lechero. Y como ahí dicen algunos, ya depende, ¿verdad? Pero sí, también da en buenos cruces. Bueno, ya hablé bastante, ¿verdad? No sé si ya los aburrí, pero solo decirles que sigan pendientes. Agradecemos mucho sus comentarios ahí en la caja de comentarios. Los leemos siempre, aunque nos cueste mucho a veces. Nos cuesta ir al día, pero qué bueno. Ahí esperamos que nos sigan viendo en más videos de su canal El Salvador en el Campo. Saludos a todos. Ahí quedamos pendientes con mucho material más. Hasta la próxima.